Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola chicos, buen día. El día de hoy es martes 26 de agosto. Les recuerdo nuestro bando de oración. El día de hoy tengo una petición muy importante. Hace algunas semanas desapareció en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en México, una madre de 2 hijos llamada Rosita. No recuerdo su apellido, pero Dios sabe de quién estoy hablando. Oremos, amiguitos, por la familia de la hermana Rosita, que Dios le dé la fortaleza que ella necesita y también que le dé consuelo y resignación a su familia. Que se haga la voluntad de Dios, así que oremos, amiguitos. Vamos ahora con el estudio de la matinal para el día de hoy, que trae como título La Gran Canica Azul. La lectura bíblica se encuentra en Jeremías 51, versículo 15. El Señor, con su poder, hizo la tierra. Con su sabiduría, afirmó el mundo. Con su inteligencia, extendió el cielo. El telescopio Hubble, llamado así en honor al astrónomo Edwin Hubble, fue enviado al espacio con el fin de estudiar el universo desde un punto fuera de la atmósfera terrestre. Recuerdo que la primera vez que vi algunas fotografías de nuestro planeta tomadas desde el espacio exterior, me pareció una inmensa canica azul. Los científicos nos dicen que la atmósfera terrestre distorsiona e incluso puede cambiar lo que vemos a través de nuestros telescopios. Los astrónomos han podido descubrir y estudiar vastos sistemas solares con sus estrellas, lunas y planetas al enviar el telescopio Hubble a una órbita fuera de nuestra embustera atmósfera. En la actualidad, muchos astrónomos calculan que posiblemente existen 10 billones o trillones. La verdad es una cifra que ni siquiera puedo pronunciar. De estrellas en el infinito espacio sideral. Muchas de ellas son muy parecidas a nuestro Sol. Entre tantos soles posibles, ellos calculan que debería haber muchos planetas y que algunos de ellos podrían estar ubicados a la misma distancia de su correspondiente Sol, contando con suficiente luz y calor para que haya vida en ellos. Calculando la distancia, la luz y el calor y concediéndoles a esos planetas una probabilidad de 1 en 1.000.000, los cálculos indicarían que podría haber un mínimo de 10.000 planetas habitados. ¿Qué te parecen esas probabilidades? Es un gran número de canicas. Como cristianos, podríamos estar de acuerdo con esos científicos. Un Dios tan generoso como el nuestro, que ama dar buenas dádivas a sus hijos, debe también disfrutar inmensamente cuando crea otros planetas y otras criaturas a su imagen. Un día, muy pronto, Él ha prometido llevarnos a planetas nunca vistos y no conocidos, no contando con la ayuda de un cohete espacial, sino mediante su maravilloso poder creador. ¿Te imaginas? Tenemos 10 millones de planetas, o quizás más, que conocer. ¿Tú crees que la vida en el cielo va a ser aburrida? Pues yo no. A mí me encanta hacer nuevos amigos. No puedo imaginar cuántos amigos nuevos voy a tener. Espero que a ti también te emocione mucho la idea de poder alcanzar la Canaán celestial y que así nos podamos hacer amigos, tú y yo. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!